Bueno, hoy tenemos a Rodrigo Sein. Rodrigo trabaja, es economista, trabaja en el ICUAN, acá en la facultad, y nos va a hablar sobre compras públicas en Uruguay. Gracias, Rodrigo, por aceptar, a Maine por sugerir la invitación, y adelante. Bueno, muchas gracias por invitarme. La verdad que cuando Maine me invitó me sentí un poco cohibido, es decir, no, 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 pero bueno, ya me dijo que era un lugar, un ámbito muy, muy amable y bueno, yo me complico la vida y acepté. Así que bueno, yo tengo que hacer un proyecto que es un proyecto María Viñas de compras públicas en Uruguay, que estamos desarrollando hace 2 años ya con Eliana Álvarez y Román Zugo. Eliana y Román no, son politólogos y trabajan, o bueno, trabajaban, ellos tenían una asociación civil que se llama Cívico, que lo que hacía era estas cosas de, bueno, tienen una plataforma para chequear compras públicas, pero a su vez hacían estos fact-checkings en las elecciones, trabajaron con la Diaria y demás. Y bueno, y hace unos cuantos años, así como, no se me acuerdo ahora si fue en 2019 o en 2020, Eliana me contactó para empezar a trabajar con este tipo de proyectos de compras públicas. En pandemia hicimos algo y bueno, y después ganamos este María Viñas y bueno, parte del María Viñas es lo que les voy a mostrar ahora. No, no, esto no funciona, pero no importa. Tampoco funciona acá. A ver. Ahí, ahí funciona. Bueno, entonces, la idea es que les voy a presentar, ahora sí funciona. Les voy a presentar un poco el proyecto, la base de datos, una plataforma de visualización que estamos desarrollando y un paper que estamos trabajando sobre manipulación de compras públicas, que fue bueno, el abstract que les mandé para la presentación. Entonces, el proyecto se llama Análisis de Calidad y Efectos de Monitoreo en las Compras Públicas en Uruguay y tenía tres objetivos. Un primer objetivo era generar una base de datos públicas de todas las compras y contrataciones públicas de 2002 hasta ahora. Es decir, ahí lo que voy a mostrar los datos son hasta 2021, nosotros tenemos hasta 2022, pero si quisiéramos podemos tener hasta allá, ¿no? Es decir, porque básicamente lo que hacemos es escarabear una base, una plataforma web, una base, una web. Y luego tenía un segundo objetivo que era estudiar la manipulación de las compras públicas. Es decir, las compras públicas en general en el mundo, es decir, son llevadas a cabo por burócratas, ¿no? Es decir, las facultades, ¿no? Nosotros tenemos una sección compras y uno va a esa sección compras y le dice, bueno, necesito comprar un pasaje para ir a esta conferencia con estos fondos. Y entonces cuando uno va ahí, entonces dice, bueno, tengo que publicar ese pasaje y bueno, y ese pasaje que cuando uno fue a querer comprarlo le salía, no sé, $1.000, cuando lo terminé comprando le sale 1.400 porque mientras llegó al decano, lo firmó y un montón de cosas, pasa un montón de tiempo y bueno, y eso es lo que hacen, es decir, básicamente la facultad tiene un ejemplo muy claro, muy preciso de que es comprar un pasaje para ir a una conferencia o cualquier cosa, ¿no? Entonces, nuestra base de datos va a tener todo, va a tener desde comprar alimentos a construcción de carreteras. Es decir, tiene todo. ¿Sí? Y luego también contrataciones. Y contrataciones puede ser cualquier cosa. Puede ser desde nuestra contratación más querida de esta base de datos es la contratación de Pepe Guerra para una actuación que le costó 25 mil pesos, no me acuerdo a quién, hasta la contratación de un servicio técnico para un parque eólico, ¿no? Es decir, todo ese tipo de contratación. Entonces, es decir, en definitiva, ese tipo de contratación nosotros, lo que yo le voy a mostrar es que, bueno, tiene determinadas reglas y esas reglas hacen que se puedan comprar con determinados procedimientos. Hay procedimientos que son más costosos, hay procedimientos que son menos costosos y, bueno, y el comprador, el burócrata que decide comprar, es decir, puede manipular. Es decir, puede manipular hacia procedimientos menos costosos. ¿Sí? Y vamos a ver un poco por qué manipula y cómo manipula. ¿Sí? Y después,
Un tercer objetivo, que es algo que yo no voy a dar hoy, es estudiar la calidad de las compras públicas en un contexto de COVID, que en realidad fue una de las primeras cosas que hicimos. Nosotros hicimos un pequeño experimento en el 20 sobre compras de artículos COVID específicos, que eran mascarillas, alcoholes en gel y demás, que obviamente no, pero lamentablemente no tuvo ningún tipo de repercusión, porque, bueno, les mandábamos mails a los decisores de compras y les mostrábamos cómo estaban comprando, a ver si cambiaban el comportamiento de compra, y no, ni siquiera llegaban los mails, porque los mails que tenía, la base de datos de mail que teníamos era muy mala. Y bueno, es decir, pero bueno, entonces eso también hizo un poco cambiar nuestro objetivo de hacer experimentos de campo en este tipo de trabajos. Entonces, ¿qué pasa en Uruguay? A fines de los 90, comienzos de los 2000, empiezan a registrarse las compras públicas, ¿no? Es decir, antes no se registraban las compras públicas, entonces a partir de ese momento se empiezan a registrar, y se empiezan a registrar en un organismo centralizado, ¿no? Es decir, ahora se llama ese organismo centralizado, se llama ARCE, que es Agencia Reguladora de Compras Estatales. ¿Sí? Y lo que sucede es que a comienzos de los 2000, lo que hacen es, bueno, vamos a empezar a registrar, y vamos a registrar, ahí tendrían obligatoriedad de registrar las licitaciones públicas, ¿no? Entonces, hay determinados procedimientos de compras, y una son las licitaciones públicas. Las licitaciones públicas es el procedimiento más complicado, ¿no? Es el procedimiento que se utiliza para grandes obras de infraestructura o grandes contratos de mantenimiento, ¿sí? Eso sería la comprensión más complicada. En 2011 se hizo obligatorio para otros procedimientos competitivos, como son las licitaciones abreviadas. Ahora, después les voy a mostrar un poco cuál es la diferencia entre un procedimiento u otro. Y a partir de 2017 es obligatorio para casi todas las compras, ¿no? Y en realidad, desde las compras directas, que son un pasaje de avión, es una compra directa porque es un monto muy chico, hasta la compra de un parque eólico, ¿no? Es decir, todo se va a registrar. Entonces, lo que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos es todas esas compras desde 2002 hasta 2021. Ustedes van a ver que obviamente la calidad de esa base de datos va a cambiar a medida que pase el tiempo. Entonces, la fuente es esta web de ARCE, que si uno entra en esa web, ¿sí? Lo que va a tener, sí, ese es un una compra, ¿sí? Con un montón de ítems. Y este es el tipo de información que nosotros vamos a tener en nuestra base de datos. Nosotros vamos a tener las compras, qué compone toda la compra, es decir, los ítems que compone toda la compra, las cantidades, los precios, es decir, por ejemplo, el caso de acá, que era arvejas, ¿sí? Teníamos que son 15 latas, ¿sí? Que gastaron 103 pesos, y este es el monto que pagaron por cada. Eso es un gran lío para después ver precios unitarios, ¿no? Porque nosotros después tenemos que hacer precios unitarios que sean comparables con arvejas que vienen en lata, con las arvejas que vienen en latas más grandes. Entonces, uno puede hacer una lata chiquita y una lata grande, y entonces es un gran trabajo que les vemos que fue un porcentaje enorme del tiempo que tardamos en construir esta base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿podría tener una pregunta? Sí. ¿ARCE publica los microdatos, pero de a uno? ARCE lo que hace, no, ahora te pregunto, ARCE lo que hace es publicar los datos de a uno. A partir de 2017 lo que hace ARCE es aplicar un estándar internacional, ajá, ¿sí? Que, no sé, la parte técnica no la sé, porque eso es decir, que es de Open Contracting Standard, Open Contracting Data Standard, que lo que hace es cada partecita de esa base de datos se puede bajar fácilmente haciendo un scraping muy sencillo en R. Sí, exacto. Es decir, a partir de 2017 tienen ese estándar, y ese estándar es un estándar internacional. Sí, y entonces es todo lo que está
en esta página, por ejemplo, este es otro, otra compra es una licitación abreviada sobre acondicionamiento de un edificio, ¿sí? Todo lo que está en esta página, ¿sí?, es el estándar, ¿sí? Después hay características, ¿sí?, que no van a estar en el estándar, que vamos a scrapear de forma distinta. Sí. ¿También indicativos del precio del mercado para comparar? Bueno, eso les voy a decir cómo es la que estamos trabajando ahora. ¿Sí? Es como una agenda a futuro. ¿Sí? Es decir, te cuento en un rato cómo queremos hacer eso. Entonces, lo que hicieron después fue que para el periodo 2002-2016 adaptaron todos los registros que tenían al estándar. Entonces vos podías acceder a partir del estándar. Es de estándar. Y después hay detalles, como estas presentaciones, ¿no? Que particulares, ¿no? Es decir, yo qué sé, bueno, es decir, imagínense en cualquier cosa, ¿no? Es decir, una cortina, entonces me aparece cortina, pero tiene que decirme las medidas de la cortina, el material de la cortina, el color de la cortina, y entonces todas esas características de cada uno de esos, y todo eso afecta al precio. Y entonces, todas esas características que están por fuera del estándar, nosotros las scrapeamos a través de lo que ellos... Es decir, ahí depende de si el hacedor de la compra es lo suficientemente detallista, si tiene la voluntad de escribir todo, o llenar todo lo que es decir, obviamente ellos tienen, ahí hay todo un tema, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros scrapeamos eso y conseguimos muchos productos, las características precisas para poder llegar a precios unitarios lo mejor posibles. Entonces, esto cuando, por ejemplo, cuando hicimos el primer trabajo que lo hicimos, que hicimos para el tema de COVID, cuando nos enfrentamos, no sé, al alcohol en gel, por ejemplo, el alcohol en gel venía en 300 presentaciones distintas. Entonces podía ser un alcohol, entonces los organismos públicos compraban alcohol en gel que eran tipo unos sobrecitos chiquititos, como individuales, a bidones de 25 litros de alcohol en gel. Entonces nosotros teníamos que encontrar un precio del alcohol en gel en una unidad de medida precisa como para decir, bueno, para ver dispersiones, ¿no? Yo le voy a mostrar un poco, para ver cuánto pagás por el mililitro de alcohol en gel, por decir. ¿Sí? Y entonces, bueno, fue un trabajo bastante grande. ¿Debería variar mucho? Porque las presentaciones chicas no suelen ser mucho más caras que los bidones. Bueno, claro, varía muchísimo. Muchísimo. Bueno, es decir, estoy diciendo un ejemplo extremo, ¿no? Pero porque cuando hay muchísima diferencia de precio, uno lo que hace es cortar las colas, pero en definitiva, generalmente, incluso en las... es decir, nosotros lo que buscábamos era, bueno, ¿cuánto gastan alcohol en gel los organismos públicos? Ese es un ejemplo, es decir, pero obviamente las presentaciones y las calidades muchas veces las perdemos porque no tenemos la marca, muchas veces no tenemos, es decir, podemos perder la calidad. Entonces, yo le voy a mostrar un ejemplo que tenemos en nuestra plataforma de visualización, que es un ejemplo claro, de por ejemplo, de una laptop, ¿no? Es decir, bueno, entonces, cuando vemos las compras de laptops por parte del Estado, vemos que las en el 2017, las mínimas compras de laptops son 20.000 pesos y las máximas son 40.000, 50.000 pesos. ¿Y quién gasta quién compra la laptop de 50.000 pesos? La Universidad de la República. ¿Pero por qué? Bueno, porque evidentemente la laptop de la Universidad de la República no es la misma laptop que compra un ministerio para usarla para un trabajador que va a hacer como usar un Excel, un Word, evidentemente nosotros perdemos mucho de esas características en calidad. Entonces, es decir, obviamente no son comparables, pero bueno, podemos ver la dispersión del precio del producto laptop. Ahí el tema de la laptop capaz que lo puedes evaluar con características, porque tal vez como características medibles de una laptop parecían una de las mejores, pero en el caso que sea del alcohol en gel en una cortina, pero es hasta que no lo tocas, no sabes. No, evidentemente, sí.
Y muchas veces depende, la calidad depende de lo que llenan. Es decir, de la de decir pero lo que. Hay cuales que hay caca, sí, sí. Exacto. Entonces, el tema de los precios unitarios, yo no voy a pensar casi nada de precios unitarios porque es un lío enorme que todavía no hemos enfrentado lo suficiente como para. Es lo que nos ha llevado más trabajo y todavía no hemos enfrentado lo suficiente. Pero, no estamos hablando algo que no existe. ¿Qué cosa? No, en realidad sí, bueno. Uno podría existir, existe por lo menos una distribución de precios unitarios. Entonces, en definitiva, lo que estamos buscando es una distribución de precios unitarios. Es decir, eso es lo que estamos buscando. Lo que estamos buscando es una distribución de precios unitarios. Entonces, la calidad de la base de datos que yo les contaba va a cambiar a medida que pase el tiempo, ¿no? Es decir, obviamente, al principio, como esto no era muy obligatorio, es decir, vemos que estos son los ítems que se compran, ¿no? Entonces en los primeros años tenemos alrededor de 50.000 ítems que se compran en unas 25.000 compras, ¿sí? Y al final del periodo tenemos entre 200 y 250.000 ítems que se compran en más de 75.000 compras, ¿sí? Hay una entre 4.000 y 8.000 proveedores del Estado, según el año que consideremos, y la cantidad de compradores también pasa, es decir, pasa de alrededor de 100 compradores a 250 compradores dentro del Estado. Eso es porque se van incorporando organismos a la plataforma y hay en definitiva también, esto se hace como, es decir, en las prácticas, en las buenas prácticas se empieza a incorporar como, bueno, esto es una buena práctica, entonces tengo que registrar. El número de registros por organismo es decir, las intendencias, por ejemplo, no registran nada. Es decir, Román es de Soriano y siempre lo bromamos que la intendencia de Soriano tiene un registro. Y entonces, tipo, y entonces hemos que es ese registro y es una compra de nafta al intendente anterior. Siempre es como es la broma que usamos siempre, ¿no? Es decir, porque es como que es, tiene súper pocos registros. Después, cuando vamos a la intendencia de Montevideo, la intendencia de Montevideo registra todo, ¿sí? O Canelones registra todo. Claro, o sea, no queda ningún lado. A ver, tiene que registrar, pero el nivel de enforcement es variable. El nivel de enforcement variable. Por ejemplo, Antel no puede no registrar porque está en régimen de competencia. Y entonces se entiende que si registra, le puedes dar a sus competidores información. UTE, la parte que no está en nivel de competencia, puede registrar, pero la parte que está en nivel de competencia no registra. ¿Sí? Entonces, es decir, ahí hay diferencias también. ¿Quieres saber que están parecidos en forma los dos gráficos de arriba? Este y este. Y sí, porque en realidad son lo que yo le decía, arvejas, bla, 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 y lo otro son cantidad de compras. Es decir, es razonable. ¿Y el pico de hace 2007? El pico de 2007 se debe cuando se formó ACE. Cuando ACE se funda, hay una compra enorme de infraestructura para ACE. Ese pico del 2007 se explica enteramente por cuando los hospitales, todo lo que se hace hoy sale del Ministerio de Salud Pública y se genera ACE. Acá también es el mismo pico, porque acá son todas las unidades ejecutoras de ACE que empiezan a comprar infraestructura. Claro. Exacto. Exacto. Sí, sí. Nuestro análisis es 2011 para adelante, porque como antes de 2011 es como un lío, es decir, nuestro análisis es 2011 para adelante. Entonces, esto es un poco para ver los tipos de compra, ¿no? Entonces, hay esta compra directa, ¿no? Que sería la compra más sencilla, ¿sí? que puede hacer el comprador, ¿no? Entonces, eso más o menos son los números de compras que hay en estos años, ¿sí? Después existe esa compra por excepción, que es una compra directa, pero hay que justificarla. El concurso de precios, que es un tipo de compra que se introdujo en 2020, cuando se hizo más estricto la compra directa, eso lo voy a mostrar después. Después está la licitación abreviada, que es una licitación
que tiene características de corto plazo, es decir, tiene que estar publicado en muy poco tiempo, no tienen que, es decir, la información que se le brinda a los postulantes es menor y demás. Y después la licitación pública, que es la más compleja de todas, ¿no? Es decir, la más compleja. Entonces, según que compres. Bueno, esa seguramente es una abreviada por el monto. Es decir, si vos para una pública, el monto, no me lo acuerdo de memoria, está en una gráfica más, posterior. Las públicas generalmente son obras de infraestructura. O un contrato de esos, contratos de servicio, de mantenimiento, de muy largo plazo, ese tipo de cosas. Bueno, o vas y dices, ah, esto ya está en la licitación, entonces te podés colgar. Ah, claro, te puedes colgar una licitación, ¿no? Muchas veces, ahí va. O chupan más, ¿la licitación es que solo un ítem en cada uno? No, 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 no. Todas estas compras pueden tener todos los ítems que te imagines. Las licitaciones también. También. Y también vos podés adjudicar la compra a distintos proveedores. No tenés que adjudicar la compra a siempre al mismo proveedor, ¿no? Entonces vos a veces, cuando compras algo, compras, por ejemplo, que una licitación sea un servidor, tres bolsas de papa y cortinas. Entonces, el servidor se lo compras a un proveedor, las cortinas a otro proveedor y la bolsa de papa a un tercer proveedor. Y es una sola licitación. Es una sola licitación. Entonces, esto sería como el share de estos tres tres principales, ¿no? Que es la compra directa, la licitación abreviada y la licitación pública, ¿no? Entonces, casi todas, en términos de compras, obviamente, las compras directas son alrededor entre un 60 y un 80% de las compras totales, ¿no? En número de compras, exactamente. El número de compras. Después está el tema de las licitaciones abreviadas, que son alrededor de un 20, y las licitaciones públicas, que son menos de un 5%. Si vamos en términos de monto, es decir, de monto total de dinero, ven que hasta 2011 es medio lío, es decir, porque están registradas las licitaciones públicas mucho más que las otras, porque eran las que tenían obligación de estar registradas, ¿sí? A partir de 2011 empiezan a estar registradas, parecería que decir, fuesen más coherente a lo que uno espera, que es, bueno, licitaciones públicas serían las, ¿cómo se llama? Las que tienen mayor monto, después licitaciones abreviadas y después las compras directas. Acá, por ejemplo, es porque se compran cosas específicas, entonces hay veces que con mucho monto, ¿sí? Entonces es como que lo otro en términos de monto es casi cero. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que hicimos, con lo primero que quisimos es, bueno, vamos a ver qué hacemos con esta base de datos, ¿no? Entonces, con esta base de datos, lo que genera, con y la esta yo quería las podemos mostrar, ¿sí? Bien. De Defensa Nacional. Entonces, esto es algo. Perdón. Sí. ¿Y qué es? Diversos créditos. Es un no, es algo burocrático. Sí, bueno, eso pasa. Eso pasa. Entonces, después lo que hacemos es decir, bueno, vamos a ver un poco por tipo de organismo, ¿no? Los organismos de la administración central, y entonces
vemos cuáles son los que gastan más y gastan menos. Acá los colores quedaron al revés, que por ejemplo, porque los quintiles más altos, entonces está separado por quintiles, quedaron más claritos, como tienen que ser más oscuros. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Transporte siempre está en el quintil más alto, el Ministerio del Interior siempre está en los quintiles más altos, el Ministerio de Transporte también, y en los quintiles más bajos está Relaciones Exteriores, Industria, Trabajo y Seguridad Social, ¿no? Eso sería, es esperable, ¿no? Pero es como está organizado. Después, en los gobiernos departamentales, ¿sí? Ustedes ven que ahí, ahora veo claramente que no se ve, pero por ejemplo acá La Valleja desaparece, ¿sí? La Valleja tiene compras a partir del 2019, ¿sí? Pero por ejemplo Durazno no tiene compras en 2019 y 2020 registradas. ¿Sí? Y Soriano ni siquiera aparece, Soriano, porque la compra que tiene es anterior de 2020. Entonces no aparece. Después podemos ver el tema de los centros autónomos, ¿no? Es decir, qué entes autónomos son los que compran más, ¿no? Entonces, por ejemplo, UTE sería el ente autónomo que siempre está en el primer quintil. La Universidad de la República está en el quinto quintil, ¿no? En el cuarto quintil, es decir, de los que compran más. Y luego está el tema de servicios descentralizados. Está todo ahí, absolutamente todo. A todo. Exacto. Y después, por ejemplo, está con llama las ventas, ¿no? Las ventas nosotros las sacamos, es decir. Entonces, esto es cómo varían los tipos de compra, ¿no? Esta licitación pública, licitación agregada, la compra directa en términos de monto a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que se va corriendo, cómo va variando. Comprables. Sí, sí, son todos a 2010. Bueno, okay. Son todos millones de pesos en 2010, en este caso. Sí, sí, son todos comparables. ¿No? Varía en monto cada uno de estos tipos de compras. También lo podemos ver en cantidades, ¿no? Que, es decir, cómo varía en cantidad de la empresa que más le compró fue esta Deskin Sociedad Anónima, y en el 2021 fue a la Fundación Agan. Ganar es una fundación que le vende. Es una fundación que le da. Es decir, estos. No sé qué hace la Fundación Aganar, pero es decir, pero hace muchas cosas. Muchas cosas, pero por ejemplo, es decir, estuvo muy presente en pandemia, entonces gestionaba ollas, ese tipo de cosas. Claro, lo gestionaba. Lo usan como un tercerizador para claro. Tratar personal y algunas compras. El segundo, por ejemplo, es el Abrojo, ¿no? Es decir, para, ¿no? Porque la Fundación Aganar es como que está muy importada y el Abrojo está utilizado pero para otro lado, entonces la segunda es el Abrojo. Es decir, no, para. Claro, además no solo que suplantaron la coordinadora de ollas populares, sino la Fundación Agar, pero tiene contratos con la intendencia. Tiene otra cosa, o sea, en todo el país. Y después vemos, es decir, quién le vende al Estado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, UTE, es decir, el UTE, este que es el principal proveedor del Estado, ¿sí? Le vendió solamente a UTE. Esta es el segundo principal proveedor del Estado que le vendió a ACE. ¿No? Eso es 2017. Pero en 2020, esto es muy difícil saber porque estos son números fiscales. Esto es una empresa francesa, por ejemplo. Esto es una empresa, no sé, CHE, no sé dónde es. No sé, sí, Checoslovaca, no creo que puede ser. Una empresa de Gran Bretaña, ¿no? Entonces eso es difícil saber qué empresa es, la forma de registro. Tenemos, es decir, qué se compra, y entonces ahí podemos ver cuáles son los principales productos, ¿no? Entonces,
parecería que, ¿no?, las obras de infraestructura son los principales. Entonces está la intendencia de Maldonado, la intendencia de Montevideo, la intendencia de Tacuarembó, ¿no?, todas las diferentes intendencias. Este es el Ministerio de... Acá es el Ministerio de Transporte, MT no sé qué es. Bueno, esas son una, diferentes... Y luego tenemos el tema de los precios, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, el notebook, cómo varía en precio, ¿no? Es decir, un tapaboca, cómo fue variando en precio desde la prepandemia, la pandemia y después podemos poner la pospandemia. El agua mineral, cómo varía en precio. El café. El tóner de fotocopiadora, ¿no? Entonces ahí vemos, es decir, cómo varían precios. Y después uno en esta plataforma puede básicamente elegir por organismo, por proveedor o por producto y hacerse todas estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo, cuánto, cuándo, a quién, cómo, monto y cantidad? Y luego también puede hacerlo en forma dinámica, ¿no? Entonces ver a lo largo del tiempo cómo fueron las diferentes cosas. Esa es una plataforma que yo quería mostrarles porque es parte de lo que estamos trabajando. Sí, un laburo grande. Y es algo que nosotros, bueno, nos gustaría que les contesten los mails ahí y poder, pues, y también que sea útil, no sé, para bien que trabaje. Capaz que, es decir, está en fase hiper de prueba, es decir, todavía, si hace un rato estaba colgada porque el servidor no sé qué le pasó, y por eso, y bueno, estamos con Gabriela, estamos trabajando para bueno, afinarla para poder terminar el proyecto con una app funcionando de forma buena. Bien, entonces ese sería como el primer producto que yo quería como mostrarles de este proyecto. Un segundo producto que yo quería mostrarles es, bueno, ¿qué pasa con el tema de la manipulación de compras públicas, ¿no? Es decir, las compras públicas es un tema, pero es un tema a nivel mundial, ¿no? Es decir, básicamente las compras públicas, este tipo de compras, ¿no?, las compras y contrataciones, representan un 12% del PBI global, ¿no? Es una parte importante del PBI global, ¿no? Y a su vez, las compras públicas pueden enfrentar diversos problemas, ¿sí? Problemas económicos, ¿no? Desde corrupción, ¿no? Es decir, que, bueno, que el comprador, ¿sí?, se lleve una parte de esa compra, ¿no?, como parte de la, o se lleve una coima por comprarle a determinado proveedor. Puede haber riesgo moral, es decir, bueno, no tener que el comprador, como es una oficina de diferentes organismos públicos, no tener no ponerle demasiada energía en comprar lo mejor para el lugar, porque en definitiva nadie lo controla y, bueno, es decir, tiene en definitiva, puede elegir mal la calidad del producto porque si no tiene un controlador por detrás, es un problema clásico del principal agente, ¿sí? Ahí, cuando decían de las licitaciones, ¿usted aparece la información de todos los que licitan? Sí, pero aparecen los que licitan, pero no sabemos cuánto licitaron. Ah, claro, no sabes el monto como para decir, mira, siempre va ganando por precio. No, pero sabemos a quién licitó. Eso sí lo sabemos. Pero lo podés sacar de otro lado, ¿no? Porque ¿cuánto licita? No lo sé. Creo que no. Pero sabemos quiénes licitó, eso sí. O puede ser un tema yo puse de desidia, ¿no? En la literatura en inglés le dicen laziness, es decir, vagancia. Yo puse desidia para no poner algo tan fuerte, pero es decir, una cosa de, bueno, yo siempre le compré a este, yo no voy a cambiar. Voy a comprarle siempre al mismo, porque siempre le compré a este, porque estoy acostumbrado a comprarle a este, y no tengo ganas de ir buscar otro precio, no tengo ganas. Entonces, voy a comprarle siempre al mismo, ¿no? Entonces, eso también es un problema, pero no hay una conclusión sobre si la regulación... Entonces, en realidad, esto lleva a que los gobiernos
quieran regular las compras públicas, el gobierno regula mucho las compras públicas, ¿sí? Pero esa regulación no siempre da frutos en la calidad de los productos. Muchas veces, lo que decía yo hace un rato, ¿no? Que yo tenga que ir a compras y decirle voy a comprar el pasaje y después, aunque sea una compra directa, lo publique, esperen dos días, que son las buenas prácticas que se llaman de la compra directa, esperen dos días, se lo manden al decano, el decano lo vuelva, manda a contabilidad a ver si están los fondos, que el decano lo vuelva y yo tengo que comprarle a un 40% más, eso es un caso que me pasó a mí el año pasado, pero lo repito, a un 40% más un pasaje aéreo, capaz que si me dicen, mirá, tomá la plata, comprate el pasaje aéreo, nos hubiéramos ahorrado $400, ¿no? Que no es menor, es un 40%. Es un monto importante para cuando uno gestiona proyectos en el Universidad de la República, ¿no? Pero, en definitiva, es decir, y el pasaje aéreo no iba a cambiar mucho la calidad, ¿no? Yo no me iba a ir en primera, me iba a ir en los aviones que viajamos en Uruguay, es decir, en lo mismo, es decir, en una cosa, en un avión. Entonces, no hay una evidencia, y en el mundo no hay una evidencia que haya una mejora en la calidad, ¿no? Incluso hay algunos papers que tratan, bueno, cuando hay un desastre natural, que cambian los umbrales para atender rápidamente el desastre natural, encuentran que las calidades son mucho mejores cuando las compras son rápidas, ¿no? Incluso en países que uno puede pensar están muy infiltrados por la corrupción, como en Italia, ¿no? Entonces, incluso en esos países, que hay bastante literatura sobre el tema, es decir, y porque también tienen algunos desastres naturales importantes en los últimos años, ¿sí? No encuentran como evidencia, una evidencia consistente de que mejore la calidad. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer en esta parte es, bueno, ver cuál es el nivel de manipulación de las compras públicas en Uruguay, vamos a ver cómo cambió la manipulación a lo largo del tiempo, cómo es la respuesta de ante regulaciones más y menos estrictas, y vamos a ver un poco si hay alguna heterogeneidad en observables. ¿Sí? Entonces, la idea de cómo lo vamos a ver es, desde el punto de vista teórico, es a partir del análisis de lo que se llama un notch, ¿no? Un notch es un salto discreto en el costo que enfrenta el decisor, ¿no? En este caso, esta es una literatura que se usa mucho en impuestos, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio discreto en los impuestos que uno tiene que pagar, si uno recuerda, capaz que alguna gente muy joven y no lo recuerda, pero cuando antes de 2007 en Uruguay existía una cosa llamada el IRP, que se llamaba el impuesto a las retribuciones personales, que tenía tasas que eran fijas según el rango de ingreso que tenías. Ese, en los umbrales, ¿sí? Vos tenías un salto discreto. Es decir, vos podías ganar un peso más en lo que llama en términos nominales, y en términos líquidos ganar menos, porque en definitiva generaba un 8. Entonces, a vos en realidad te convenía ganar menos, porque en líquidos ganabas más. ¿Sí? Entonces, esto es lo que implica el notch, ¿no? Que en definitiva no es un cambio dependiente, sino es un cambio discreto, un salto discreto, ¿no? Entonces, hay toda lo que dice esta literatura es, hay una idea, ¿sí? Que entre el umbral, ¿sí? Y un cierto punto donde nadie le conviene estar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el costo de estar ahí es más grande que el beneficio, ¿sí? Entonces, si uno grafica donde deberíamos estar, deberíamos encontrar una aglomeración por debajo del umbral, la inexistencia de personas o en este caso de compradores después del umbral, y después la aparición nuevamente de compradores. ¿Sí? Entonces, lo que hace esta literatura es decir, bueno, nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de esta idea, construir contrafactuales, ¿sí? Distribuciones contrafactuales, ¿sí? Pensando en que, bueno, vamos a
sacar esta parte, ¿sí? Y vamos a pensar de que la distribución va a continuar como era previamente a esta área, ¿sí? Y como es posteriormente al momento, ¿sí? En que ya no es conveniente estar por debajo del umbral. ¿Sí? ¿Las ganancias de quién son esas? Esto es, en este caso sería, esto sería un gráfico como de libro de texto, de un impuesto. Esto es algo que pasa. Esto sería un caso de un impuesto. ¿Tá? Entonces, en el caso de, bueno, en el caso nuestro, que, es decir, las ganancias serían, no serían ganancias del decisor de la compra, sino sería la utilidad que le genera al decisor de la compra hacer su trabajo. Y entonces, desde el punto de vista teórico, sería, bueno, soy un decisor de la compra, tengo que decidir qué comprar, ¿sí? Entonces yo voy a tener que comprar determinadas cosas, pero sé que si me paso de un umbral, voy a tener que usar un procedimiento que es más costoso para mí. Entonces, como es un procedimiento que es más costoso para mí, yo lo que voy a hacer es manipular la compra para que quede por debajo del umbral, ¿sí? De forma de que no acarrear ese costo. Por ejemplo, puede ser partir la 2 o no hacer la compra. O partir la 3, es decir, hay diferentes. Pero, ¿sí? ¿Qué quiere decir manipulación acá? Manipulación es, si vos pensás que las compras por monto se distribuyen de una determinada forma sin la existencia de umbrales, es decir, de esta forma de acá, vos no deberías encontrar una masa por debajo de un umbral que es establecido de forma arbitraria por el Estado. Es decir, ¿por qué está el umbral está acá y no está en otro lado? Entonces, si vos encontrás una masa, ¿sí? De compras, quiere decir que es manipulación. Manipulación es como un cambio. Es un cambio del proceso de compra. Si vos después, mira, si vos sabés los umbrales, no, estos son los umbrales para compra directa, ¿no? Entonces, durante 10 años el umbral de compra directa estaba alrededor de 120 mil pesos. Si vos te pasás de 120 mil pesos, no podés hacer compra directa. Tenés que ir a licitación abreviada. Entonces, si vos, en definitiva, no existiese ese umbral, vos harías compras con una distribución, muchas compras de poco dinero y pocas compras de mucho dinero. Y tendría que mantenerse una distribución, una distribución. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace que vos tengas muchas compras de compra directa en el lugar anteriormente al umbral? Porque en un momento yo entendí que manipulación era cuando se generaban beneficios ilegales para el... No, acá no se puede, acá no sabemos, no vamos a decir por qué manipula. No vamos a decir si es algo ilegal. Puede ser algo perfectamente legal, ¿sí? Pero es una compra manipulada, ¿no? Es una compra que debería de haber sido de una forma y fue de otra. Va un poco en contra de la lógica de las reglas económicas, del mercado, de lo que sea. No necesariamente. Es un cambio comportamental. No es decir, si vos haces una compra de 120, haces 260 bajo compra directa. Sí, pero nadie, si no hubiera un reglamento, haría dos compras de 60 para comprar de 120. Exacto. Haría una compra de 120. Entonces dice que la regulación no es muy eficiente. No, me gusta hablar de manipulación. Pero bueno. Lo que pasa es que está muy contaminada con la política de manipulación. Pero bueno, a veces es mal. Es cambio. O sea, con las manos. Lo que pasa es que la política de manipulación. Me pasó muchas veces en Venezuela. Cada vez que usaba manipulación ante un grupo, por ejemplo, de sociólogos, picaban, me echaron. Pero ¿qué es eso? ¿Estás revelando corrupción? No, manipular. Estoy manipulando. Bueno, a mí me pasó una cosa. Quería comprar una Mac, no se podía poner una Mac en la universidad. Fui a compras y ¿qué me dijeron? Agarra las especificaciones de la Mac y copiarlas. ¿Sí? El teclado tiene que pasar de verde a rojo. Tiene que tener un botón así y una manzanita por aquí. Sí, yo digo la mano. No, por ejemplo, una cosa que es importantísima que me pasó a mí, antes cuando llegué,
que yo podía comprar cosas, no con la de texto, comprar cosas y luego llevar la factura. A partir de 2018 lo prohibieron la contabilidad contenedora, no sé, en todas partes, y uno para hacer cualquier compra tiene que primero decir voy a hacer la compra, entonces se instrumenta el pago, es decir, y después es que hace la compra. Y ahora está prohibidísimo de pagar al vendido. Sí, exacto, sí, sí, sí. Sí, entonces ahí tú tienes que, pero hay un monto en el cual si tú estás por debajo de eso, entonces puedes dividir entre tres y te rinde. En el caso de los impuestos, ya lo importa lo que puede ser ya. En esto, no tan claro decirlo en caso de los impuestos, porque vos en la, es decir, vos acá en el modelo teórico, el modelo teórico, viste que dice que es una utilidad cuasi lineal. ¿Qué hace que sea una utilidad cuasi lineal? Que solo hay efecto sustitución. Es decir, por ejemplo, en el en un mercado de trabajo, vos es decir, lo que estás haciendo es me están pagando, entonces yo estoy sustituyendo ocio por trabajo. Y entonces, si a mí me pagan más, sustituyo ocio. Y eso es lo que vos estás sustituyendo, ¿no? ¿Pero qué? ¿Qué otro efecto hay? Hay un efecto ingreso, es decir, vos no vas a sustituir todo el ocio, aunque te paguen muy poco, vas a dejar de trabajar porque tenés que comer. Y entonces, es decir, hay un efecto ingreso, vos necesitas un ingreso mínimo. O un ingreso que te dé utilidad. Y tal vez, entonces hay un efecto. Entonces, la forma de graficarla o de modelizar la función de utilidad generalmente no son cuasi lineales porque vos incluís esos dos efectos, el efecto sustitución y el efecto ingreso. En el caso de las utilidades cuasi lineales, solo tenés efecto sustitución, no hay efecto ingreso. Entonces, en este caso sí vos podés decir, para el ejercicio teórico, podés decir, sí, exactamente este punto es el que me conviene. Este punto es el que la dominación, el que es indiferente. En el caso de la empiria, incluso con impuestos, no se encuentran esos puntos. Porque en definitiva, vos no podés ilicitar la función de utilidad exacta que tienen las personas. ¿Sí? Entonces, ahí, es decir, no podés decir cuánto de efecto ingreso y cuánto de efecto sustitución existe. ¿Sí? En nuestro caso sería una función de costos, que para licitarla tendríamos que hacer un modelo estructural que sería el paso siguiente. Bueno, entonces, estos serían los umbrales. Como ven, hay un cambio grande acá en 2012 que se duplica el umbral de la compra directa, es decir, la regulación se hace más laxa, y hay un cambio grande acá que la compra, el umbral pasa a más de la mitad. Es decir, pasada de 240 a 90, ¿sí? en términos reales. ¿Sí? Es decir, hay una reducción súper importante en 2020. Y nosotros vamos a explotar también esos cambios que hay ahí. Esto sería porque para los gobiernos departamentales no cambió. Es decir, para el gobierno departamental, es decir, la compra directa para el gobierno departamental se aumentó y para la administración central se mantuvo. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es explotar estos umbrales y ver la diferencia en los costos para el responsable del gasto. ¿Cuál es la diferencia del costo? Bueno, la compra directa es una forma muy sencilla, tiene que publicarse en un sitio web durante al menos 48 horas y no hay un número mínimo de proveedores. Generalmente nosotros en facultad nos piden tres proveedores, pero esas son buenas prácticas. Es decir, el TOCAF, la Contabilidad de la Nación, lo que hace es, bueno, ver si vos haces buenas prácticas o no, y entonces en función de las buenas prácticas te puede poner el tipo de observaciones que después no tienen ningún tipo de enforcement en la vida real, pero bueno, entonces ahí, pero por ejemplo algunos, por lo menos en facultad acá, son muy estrictos con las buenas prácticas. Después está la licitación abreviada, que tiene que abrirse entre 5 y 10 días e invitar al menos a 3 proveedores, ¿sí? La licitación pública, que tiene que abrirse al menos 15 días, y la carga burocrática que tiene es mucho mayor, porque los pliegos de licitación tienen que ser mucho más precisos y demás. Una compra directa es tanto, es decir, es muy simple. Y desde julio de 2020 es el concurso de precios, que es una invitación discrecional a al menos 3 proveedores en un plazo de 3 días. Pero tenés que invitarlos a proveedores, vos los invitás.
¿sí? A esos proveedores a que te presenten un precio. ¿Eso lo elegís vos, adulto? Sí. Eso es bastante común. Para compra directa. Pero para compra directa. Para compra directa sí lo puedes elegir directamente. ¿A quién le compras? Esto vos le decís, mira, vamos a hacer un concurso de precios con estas características, decime. Y lo otro es solamente decir, yo te compro a vos y después en el expediente digo, ¿cuánto me hubiese cobrado él y cuánto me hubiese cobrado él y ella? Y entonces, para un pasaje que decís, busco por eDreams, y tal, ¿cuánto me sale? En el momento que ya jugaste la compra, ¿no? Ni siquiera en el momento que decidiste la compra. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Esperamos que, bueno, esto sería sin regulación, como esa sería la cantidad de compras, ¿sí? Entonces, esa sería la distribución sin regulación y esto sería con regulación, es decir, generar un umbral, una aglomeración por debajo del umbral. ¿Sí? Eso es lo que nosotros esperamos que suceda, ¿no? Entonces, para generar ese contrafactual, lo que hacemos es sacar el espacio antes y después del umbral, ¿sí? Y estimar un modelo, un polinomio, ¿sí? En este caso van a ser un polinomio de orden 5, ¿sí? Y generar esos contrafactuales para generar la distribución, ¿sí? Solamente utilizando esta parte de acá y esta parte de acá, ¿sí? De los datos. Y eso sería la estimación del contrafactual. ¿Qué encontramos nosotros cuando hacemos esto? Esos serían todos los datos, todas las compras entre 2002 y 2021. Y lo que estamos haciendo acá en el 1, ¿sí? Sería normalizar al primer umbral, al umbral de compra directa. ¿Sí? Y entonces, lo que nosotros encontramos es una aglomeración enorme, ¿sí? Atrás del umbral de compra directa. ¿Sí? Es clarísima la aglomeración. Esta sería la estimación de este polinomio de orden 5, ¿sí? Que sería contrafactual, ¿no? Entonces, nosotros encontramos esta aglomeración y a esto nosotros es lo que le vamos a llamar la manipulación. ¿Por qué un polinomio y no una exponencial o algo? Esto que se usa, ¿no? No, probamos con diferentes polinomios, es decir, de... No, pero el polinomio son bolas pesadas, digamos, eso no es una densidad, ¿no? No, esto sería... eso sería el CAR, serían las compras, acá en compras... Lo rojo es una especie de histograma, digamos. Lo rojo es un histograma. Claro, claro. Entonces es una densidad estimada. Sí. No, digo que las colas son pesadas y con el polinomio capaz que no tenés, incluso fíjate que tenés un crecimiento para los últimos valores, bueno, no sé. Sí, Digo, en un 80, un 85, un 90, 13 para valores mayores, cuando uno no ve eso. Sí, igual nosotros después esta parte no la usamos, ¿no? Claro. Para el análisis. Igual los datos son raros, ¿no? Pues se mantienen constantes a partir del umbral. Sí, son así. No se mantienen constantes, bueno, porque en realidad son tipo determinados, son, es decir, creo que hay un tipo de escala, ¿no? Es decir, no se mantienen constantes. Pero acá hay 5.000 compras y acá se pueden variar en 100, 200 compras, entonces hay un tema de escala que vos no lo ves. ¿Cómo? Sí, podría. Solo que eso, por un tema de escala, para que te cambie la escala. Sí, igual no me interesa mucho esa parte. A mí lo que, a nosotros lo que analizamos es esta área acá. ¿Dónde es? Esa. ¿Qué importa? Es decir, necesitamos esa área, no nos interesa mucho la parte, la cola de derecha. Hay que detectar el fenómeno. Exacto. Alrededor del umbral. Es decir, nosotros eso es lo que nos interesa, lo que sucede alrededor del umbral. Rodrigo, ahí no tiene el efecto. Eso es cantidad de compras. Sí. Una compra, dos compras, no importa lo que haya adentro de cada compra. Sí. Y en el eje X tenés el monto de la compra. Normalizado. El 1 es el umbral. El umbral en el momento del tiempo. ¿Sí? Entonces,
Estas son la cantidad de compras y estos serían bins del monto de la compra, el monto total de la compra, ¿sí? Normalizado en el umbral, en el primer umbral. ¿Qué cosa de James Wan? ¿No lo encontrás? ¿Qué cosa? Hay método para detectar un salto, ¿no? No, pero lo que quiero buscar es la contrafactual, digamos. Lo que te preguntás es qué pasa, qué pasaría si no hay regulación. Claro, exacto. Entonces, ¿qué pasaría si no hay regulación? El tema es decir, ¿cómo sería el mundo sin regulación? Exacto. Y yo pensé porque ahí están todos peligros. Sí. Pensé que ibas a dividir, que me ibas a mostrar eso en los distintos, con los distintos umbrales. Espera. Entonces, ahora les muestro. Esto sería en nuestro periodo de más confiable, ¿no? Es decir, yo les he mostrado, del 2002 al 2010 es menos confiable la base de datos. Vamos a ver qué pasa entre el 2011 y el 2021. Sí. Las puntaditas las pongo vos. Las puntaditas las pongo yo, sí. Ah, eso es lo que puede ser. Las puntaditas, las puntaditas, olvídense, las puntaditas no deberían estar ahí. No debían de estar ahí. Olvídense las punteaditas. Yo ya. Dije que iba a ser amigable, vamos. No. Las punteaditas no deben de estar ahí. Ayer, es decir, pasa que no me dio tiempo para sacar las punteaditas. Vi las punteaditas y dije, las punteaditas no tienen que estar ahí. Y, pero está. Es decir, no. Me olvidé de sacar las punteaditas. Olvídense de las punteaditas. ¿Está? Pero ahí el umbral iba cambiando de... Sí, pero esto está normalizado, siempre. Está normalizado que siempre el umbral es uno. O sea, en todo el tiempo, aunque haya un salto en el umbral... Sí, exacto. Esto para ver una big picture, ¿no? Yo tenía duda, o sea, ¿los precios son actualizados al día? O sea, o tomás, o sea, no sé, o son a año cerrado, todo... No, como lo actualizas al día. O sea, cuando vos decís a precios corrientes o a precios... No, son precios constantes todo, ¿no? Sí, son todos precios constantes. ¿Eh? 2010. Sí, 2010, creo. No me acuerdo decir exactamente. Pero generalmente se usa 2010 en la... Pero yo me imaginaba que... Si, o sea, yo sé que... Imagino que vos asumís que la... No, va a ser siempre... Va a ser constante. Vamos a tener que... Así, y que... Ah, te van a dar. Ahora le voy a mostrar una cosa. Ahora vamos a ver cómo varía a lo del tiempo. Los montos, sí. ¿Son a precio constante o es el número? No, es el precio constante. Es decir, que los montos para la licitación en cada año cambian, se ajustan. Sí, claro. Por eso está el 1 acá, porque el 1 sería el umbral siempre. No, yo me refiero a la regulación. Por eso, el 1 es la regulación. Perfecto. No, pero yo no sé si... Si el Estado, si las normas de tocar, dice la licitación pública son 122, no sé qué. Acá lo ves clarito. Este sería a precios constantes también. No, entonces, nosotros pusimos esta raya acá, pero si vos ves, acá, es decir, los triangulitos, sí. ¿Sí? Es el ajuste en el año. Y va perdiendo en precio constante. Y se ajusta de vuelta, va perdiendo. Acá no se ve porque los tapamos con la rayita. Pero en realidad esto es decir, estos son los triangulitos. Cuando yo era estudiante le llamamos los triangulitos de Oreskar porque era como Oreskar nos explicaba que cómo vos perdías salario real permanentemente y los ajustes de salario real eran claro. Es decir, entonces estos triangulitos de acá son. Yo siempre les llamo los triangulitos de Oleskar porque Oleskar nos explicaba eso, cómo perdía salario real de manera continua. Entonces los ajustes tienen que ser por más de la inflación para perder el salario real que habías perdido en el periodo. Muy importante. Entonces, lo que hacemos nosotros es, lo que vamos a hacer es ver la manipulación. Entonces vamos a ver la diferencia entre lo observado y el contrafactual en el área de manipulación, ¿no? Que es el área esa que encontramos, ¿sí? Entre que empieza a subir la curva, ¿sí? Y la curva se ajusta a la distribución contrafactual, ¿no? Y entonces,
Por un lado tenemos el área que es de, que llamamos de exceso de masa, que sería entre donde empieza a subir la distribución, sí, por eso están las líneas estas puntuadas, donde empieza a subir la distribución hasta el umbral, y el área de pérdida de masa, que es donde la distribución está por debajo del contrafactual. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver esas dos medidas. ¿Sí? Y luego vamos a ver un ratio y una elasticidad de este exceso de masa, ¿no? Entonces, si lo analizamos un poco como decía Nacho, ¿no? Hagamos este mismo ejercicio año a año, ¿no? Entonces, ¿qué encontramos año a año? Hasta 2010 no encontramos nada. Hasta el 2010, pero eso es un tema de los datos, nuevamente, es un tema que los datos son malos. ¿Sí? Hasta el 2010 no encontramos nada. A partir del 2011 lo que encontramos es una manipulación constante. ¿Sí? Hay una manipulación que alrededor de entre 300 y 500 compras, ¿sí? En el 2021 a 800 compras, ¿sí? De un exceso de masa, un exceso de manipulación de compras, ¿sí? Por parte del sistema de compras públicas, ¿sí? Y esto es acumulado, ¿no? Es acumulado 2001, ¿sí? 2001 y 2011, ¿no? De alrededor de casi 3.000 compras, ¿sí? En todo el periodo, ¿sí? Entonces, lo que encontramos es, primero es que hay exceso de masa siempre, ¿sí? A partir de que los datos para nosotros son confiables, ¿sí? Y un exceso de masa en todo el periodo de estas 3.000 compras, ¿sí? que no deberían de haberse hecho en el lugar que se hicieron. ¿En total de compras 3.000 en cuánto? Son 300, ¿no? Acá. Ese es el ratio. El ratio, lo que es, lo que vamos a ver es que el ratio va a variar, ¿sí? Entre más o menos entre un 5 y un 10% de las compras que en el espacio de manipulación. ¿Sí? Entonces, no en el espacio total, sino en el espacio de manipulación. ¿Sí? No es en toda la distribución. Las 3.000 no son entre las 300.000 compras que hay por año, sino es en el espacio de manipulación. Los que tienen precios afectados por los que tienen montos afectados por la política. ¿Sí? Son esas dos líneas que no deberían estar. Exacto. Querían estar ahora para explicar que esto sí, no debería estar en ese momento. Si estaban, tenían que estar en el umbral también. Y entonces un 5% de las compras, ¿sí? son manipuladas, ¿sí? Por eso sacas el agregado, no estás agarrando una compra y dices esta fue manipulada y esta no. No hay una... Yo puedo identificar la compra manipulada. Yo no podría identificar la compra manipulada, pero yo puedo identificar las compras que están en el área de manipulación. No puedo decir esta compra fue manipulada o no, porque hay, obviamente, en ese BIN de monto, hay una serie de compras que pertenecen a la distribución. Entonces se ajustan a la distribución contrafactual. No es poco. 10%. Un 5% de las compras manipuladas puede ser poco. Porque dentro de ahí hay compras de verdad. Todas son compras de verdad, ¿no? No, pero digo que algunas no son manipuladas que se te colaron. No, estas son todas las manipuladas. Entonces en la base de la. Es decir, restando el contrafactual. Hay que saber qué rango. ¿Qué peso tiene el área de manipulación? Lo que dice Ricardo es que cuando uno va a comprar, ya sabe que va a manipular. Pero no sabe, tengo que comprar un pasaje, tengo que comprar un PC, ¿qué hago? Pero es el 5% de todas las compras. De las compras que pueden ser susceptibles de manipulación. De las 5% de correcto. Del rango de manipulación. Entonces poco estoy de acuerdo. Estas son las elasticidades, ¿no? Es decir, sería, bueno, las elasticidades son muy parecidas, son un poquito más altas. Una explicación. De las elasticidades, bueno, sería, es decir, ¿cuánto cambiaría la manipulación por un cambio del 1% del umbral? Es el número de condición de... Tuvimos el número de condición.
Yo eso no lo sé. La parte de cálculo ha descubierto la necesidad de la gente. No, yo sabía. Era derivada de la índica. Era derivada de la índica, exacto. No, ya sabía cuál era la índica. Para Diego, arrendando todo el número de condición. Era derivada de la índica, exacto. Eso. Entonces, después, ¿qué hacemos? Vamos a ver algo de heterogeneidad, ¿no? Entonces, la heterogeneidad que yo le voy a mostrar ahora son dos heterogeneidades. Una heterogeneidad por el momento de la compra, ¿no?, que puede estar yendo hacia esa hipótesis de desidia, ¿no? Que decir, bueno, que hay el decisor el que tiene que comprar, dice, bueno, yo tengo un determinado monto que tengo que gastar en un año. Y entonces, y tengo que gastarlo todo, porque yo sé que si no lo gasto todo, al año que viene no me lo van a dar. Me van a dar menos. Y entonces tengo que hacer gastar todo a final de año. Bueno, gastar todo en todo el año, pero gastar todo. ¿Y entonces qué pasa? ¿Cómo es la manipulación? La manipulación se ve en el primer trimestre, hay algo de manipulación. En el segundo trimestre no encontramos manipulación significativa, ¿no? Es decir, toca el cero. Pero en el tercero y el cuarto trimestre encontramos terrible manipulación. ¿Sí? Entonces, en el tercero y el cuarto trimestre hay un apuro por comprar. ¿Sí? Entonces, hay mayor manipulación. ¿Sí? Entonces, eso es un poco lo que encontramos con esta heterogeneidad. La directiva predecida que a partir de septiembre es un desastre. Lo predecido precisamente puede pasar plata, pero no toda. No. Tiene una que sí y otra que no. La que no, entonces empieza a presionar. Es un poco lo que pasa con la DT, ¿no? Que después en noviembre vas y compras 50 resmas de papel que no la utilizas. Porque bueno, tenés que. Por ejemplo, inversión en publicidad. Si vos tenés en una empresa privada, si no la gastaste este año, te la bajan para el año que viene. Claro. Sí, sí. Entonces, en octubre, en noviembre, sale video por todos lados. Y otra fuente de heterogeneidad es decir, bueno, tal vez haya diferencias entre los distintos organismos, ¿no? Acá no se ve mucho. Esta es la administración central, estas son las intendencias y estos son otros organismos, ¿no? Para otros organismos nosotros no encontramos nada, ¿no? Es decir, para los entes autónomos, servicios descentralizados, no encontramos nada. Para la administración central es cuando encontramos la mayor manipulación, ¿sí? Aunque en tasas, no sé si podríamos decir que es diferente a los gobiernos departamentales, también para los gobiernos departamentales encontramos manipulación. Hay que decir que los gobiernos departamentales están tirados por Montevideo, ¿no? Montevideo es el que tira los gobiernos departamentales para la distribución, ¿no? ¿Por qué se podría separar el análisis Montevideo? Sí, sí. Sí. Sí, Montevideo, Canelones, Maldonado, esos son los como. Incluso son los departamentos más grandes, son los departamentos que tienen más control, es decir, hay uno del litoral que también que tienen que después son todos un desastre. ¿Tenías una cosa que era para arriba y otra para abajo? Sí. ¿Tenés el gráfico que te lo dije? Ese no lo grafiqué. ¿Eh? A la izquierda de la línea del umbral y a la derecha, para el otro, ¿no? Ese no es lo que. Pero no son los mismos que deberían estar del otro lado. Bueno, podrían ser los mismos o podría que no, pero hay como un margen, podemos decir un margen extensivo y un margen intensivo, ¿no? Es decir, un margen de que vos manipulás la compra y la tirás para atrás, partiéndola. Si vos la partís exactamente después del umbral, capaz que es decir, no debe, es decir, no la partirías en dos, partirías capaz que o dejarías de comprar algo. Entonces, y incluso podría decir, bueno, como hiciste esto, no voy a comprar algo. Entonces, ¿por qué no? Porque es complicado. Después capaz que son dos antes. Exacto. Que no la ves, sí. Ahí va, o sea, una pregunta mala que voy a decir. ¿Qué pasa si la compra
pasa el umbral y la dividís en dos, y ahí está lejos de lo que sería, esa es la perdés. Esa está en la distribución. Claro, esa la podríamos encontrar en algún lugar de la distribución. Sí, okay. Si en realidad si todas las que se pasan por uno se dividen en dos, las la aglomeración la debemos encontrar en la mitad. No, y no la encontramos. Voy a mirar un segundo. El mismo para eso. Nos mueve el 05 si vos. Claro. Después del 05 de la sala. Sí, pero sería como en acá en el 070 y estamos por acá, ¿no? Sí. Ah, pero lo veo. Bueno, entonces después lo que hacemos es decir, bueno, ¿qué pasa? Porque hasta ahora vimos el comportamiento con y sin umbral, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando hay un cambio en el umbral, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio en el umbral, hay, es decir, como en el 2012 que se duplica el umbral, o como en el 2020 que se lleva a la mitad del umbral, el contrafactual no se debería de ser una situación sin umbral, sino la situación con el umbral previo. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es construir contrafactuales con el umbral previo, ¿no? Entonces, ahora, esto sería lo mismo. Entonces, la idea es, bueno, yo ahora, en una situación inicial, ¿sí? Tengo el verde, ¿no? Entonces el verde es la forma que tengo en la distribución. Si yo aumento el umbral, lo que va a pasar es esto en la distribución de el punteado ese azul, ¿no? Entonces, con las compras del año anterior, sí, ahora te muestro cómo lo hacemos. Y si hay una disminución del umbral, ¿sí? Lo que va a pasar es lo opuesto, ¿no? Es decir, se va a la distribución posterior, se va a tirar para la izquierda, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es, en 2000, para el cambio de 2012, agarramos la distribución de 2013, que es la rosada, ¿no? ¿No? Entonces, este nuevo umbral ahora, ¿no? Entonces, esta es la distribución de 2013, que es la rosada, y después hacemos un contrafactual, ¿sí? De cuánto se hubiese comprado en 2013 usando la distribución de 2011, ¿sí? Que es la verde, ¿no? Entonces, lo que encontramos es, que es interesante, es los decisores de compra ante un cambio del umbral, reaccionan inmediatamente. Es decir, tienen claramente en su mente que hay que manipular, y hay que manipular por debajo del umbral. Y entonces, si antes el umbral estaba acá y manipulaban esto, ahora manipulan acá. ¿Sí? Eso es algo que es el lo primero que encontramos, ¿no? Incluso cuando vemos, ahora comparamos 2011 con 2013. Si comparamos el primer semestre de 2012 con el segundo semestre de 2012, encontramos exactamente lo mismo. Es decir, es algo inmediato. Es decir, cambia el umbral, cambia el comportamiento del decisor de compra. Es decir, es algo que sucede de forma inmediata, ¿no? Y sucede no solamente cuando se duplica el umbral, es decir, cuando se hace más laxa la regulación, pero también sucede cuando se reduce el umbral, ¿no? Y entonces, cuando se reduce el umbral, ¿sí? Esta es la distribución de 2021, ¿no? Que se redujo el umbral, y esta es la contrafactual de 2020, ¿sí? Vemos, ¿no? Que acá hay un tema de escala, evidentemente, hay una aglomeración que no está, y se pasa hacia el nuevo umbral, ¿sí? Y esto, de vuelta, acá comparamos 2021 con el primer semestre de 2020, pero exactamente lo mismo pasa si comparamos el primer semestre de 2020 con el segundo semestre de 2020. ¿Eso no daría a indicar que el 5% de las manipuladas es poco, es como dice el mercado? O sea, necesitaría hacer muchas más, porque frente a un cambio ya pagan ya varias. Sí. O capaz que son el mismo 5%, o sea, en un punto. Lo que pasa es que avisan, ¿verdad?
Sí. Más o menos, ojo, más o menos, es decir, el monto exacto lo publican y no tiene, es decir, en 2020 fue totalmente sorpresivo. Pero totalmente sorpresivo fue en 2020. ¿Compras apenas entera? Apenas entera empieza. Difunde. Sí. Pero el cambio de 2020 fue, no se lo esperaba a nadie. Y esto es un poco las manipulaciones, ¿sí? Para, comparando estos dos periodos, ¿no? Es decir, la manipulación del cambio 2011-2012, manipulación del cambio del 21, ¿sí? En cantidad de compras y luego también en tasas, ¿sí? Intensivo y extensivo es lo que explicaba, lo que decía recién, de que vos en definitiva, ¿sí? Este sería el margen extensivo y acá sería el margen intensivo, ¿sí? Entonces vos, cuando cambia el umbral, ¿sí? Vos estás comprando más, pero en definitiva ese que se compra más puede ser una sustitución de este margen. Bien. Bueno, ¿qué sabemos hasta ahora? Es decir, sabemos que existe manipulación, sabemos que la manipulación la vemos desde que hay una suficiente cantidad de datos. Antes no podemos decir que haya manipulación, pero probablemente hubiese. La manipulación son alrededor de 3.000 compras, que es un 5% de las compras en el área de interés. Existe mayor manipulación en el segundo semestre del año que en el primero. Existe mayor manipulación en la administración central. Y cuando cambian los umbrales hay una respuesta inmediata. Esas son las cosas que sabemos hasta ahora con esta parte del proyecto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a trabajar en esta app, ¿no? que yo les mostré. Vamos a tratar de explorar estos canales de manipulación y poder cuantificar exactamente los efectos de estos cambios, ¿no? Es decir, bueno, por ahora no podemos decir si hay un efecto simétrico o asimétrico cuando cambia el umbral para arriba o para abajo, es decir, cuando se hace más estricto o más laxo la reglamentación, y eso sería interesante poder definirlo. Nos faltaría, y estamos trabajando en tratar de licitar una función de costos, es decir, de decir, bueno, esta metodología está bastante probada en términos de temas de impuestos, pero no tanto en otros ambientes. Entonces habría que tratar de licitar una función de costos, ¿sí? Una parte del proyecto es, bueno, tratar de ver, porque yo no mostré nada, porque no hemos hecho nada todavía, o muy poco, sobre si hay efectos del COVID en los precios, ¿sí? En algunos precios, sobre todo, de artículos COVID específico, ¿sí? Si ese shock generó algún tipo de cambio de comportamiento. Y después una cosa que me comentaban, es decir, explorar los mercados públicos y privados de ciertos bienes. Entonces, para la exploración de mercados públicos y privados, lo que tenemos es conseguir datos de los mercados privados, y es complicado, porque no hay. Yo estoy intentando acceder a datos del mercado privado en estos días. ¿Qué tal el supermercado? ¿Pero qué tipo de datos querés del mercado privado? Si no grabaste, lo digo. ¿Te faltó el efecto de la luz? Pero, ¿por qué?
tres mejores amigos, Dingui. No, precisamente, pero capaz que puede bajar la manipulación. Bueno, no sé, pero eso si a ese el umbral elegís el otro mecanismo, no sé los monstruos. ¿Verdad? Sí, el umbral es un tan. El concurso de precios es este. Este es el umbral de concurso de precios. Se subió. Sí, son. Es casi el, es el doble de lo que es la compra. Ahí tengo pocos datos, ahí tengo que decir. Porque ahí tengo mitad de 2020, 21 y 22. Ah, para, ya sobra.